Egipto y su desierto guardan en sus dunas innumerables tesoros de un tiempo ya pasado, un tiempo en el que la divinidad, el arte y la muerte iban de la mano. Fue reina de Egipto por su matrimonio con el faraón Akenatón, también conocido como Amenofis IV, y ejerció una gran influencia sobre el rey, contribuyendo en la revolución política, religiosa, económica y cultural que éste desató al sustituir el politeísmo tradicional egipcio por un culto de tendencia monoteísta al dios solar Atón. Hoy hablaremos de Nefertiti. ¿Quién fue realmente esta legendaria mujer que reinó en Egipto hace más de 3.300 años y que aún hoy sigue fascinando al mundo? A pesar de la poca información que tenemos sobre Nefertiti, hay suficiente para construir una imagen de esta notable mujer. Neferu Atón Nefertiti nacería en Tebas en el año 1370 a.C. y era hija de Ay, aunque parece ser que esta afirmación está lejos de haberse confirmado. Las inscripciones hacen referencia a la mujer de Ay, Tiye, como la nodriza de Nefertiti y no su madre, y no se sabe nada sobre la mujer menor de Ay. Entre otras obligaciones, Ay era el tutor del joven Amenhotep IV y puede que presentara al príncipe y Nefertiti cuando ambos eran niños. No hay un consenso sobre el papel que desempeñó Nefertiti. En torno al año 1350 a.C., los faraones de la 18ª dinastía reinaban desde Tebas. Eran tiempos de paz y estabilidad. El país del Nilo, bendecido con una agricultura próspera y abundantes riquezas naturales, se había convertido en la primera potencia del Mediterráneo Oriental y vivía en relativa cordialidad con sus enemigos naturales, los hititas del Asia Menor. El imperio estaba bien organizado, la administración era eficiente y las arcas rebosaban de oro. Amenhotep o Amenofis III, cuyo reinado se prolongaría durante más de 3 décadas, se presentaba como un soberano divino y un guerrero invicto. Triunfante sobre el caos y las fuerzas del mal, transformaba la sociedad e incluso la imagen del poder. 2 estatuas del faraón de 20 metros de altura vigilaban su templo funerario a las orillas del Nilo y por todo el país había erigido monumentos a su propia divinidad. Siempre al lado de Amenhotep, algo poco habitual en el Egipto de entonces, estaba su esposa, la reina Tiye, hija de una influyente familia noble. Pero la principal convicción que desafió al faraón fue otra, el dios Amón. Hasta entonces intocable, perdió parte de su posición hegemónica en el panteón egipcio y se vio obligado a hacer sitio a Atón, el dios solar, sobre el que fundó una teología nueva que incrementaba el poder del soberano. A la muerte del faraón en 1353 a.C., seguida poco después de la de su primogénito, Tutmosis, se nombró sucesor a su segundo hermano, Amenhotep IV. Antes de su entronización, el joven ya había desposado a una mujer extraordinaria, una muchacha que a la sazón tendría entre 12 y 15 años. Su nombre era nuestra protagonista, Nefertiti, que significa la bella ha llegado. A partir de ahí, todo cambió. Como era de esperar para la época, Nefertiti tenía 15 años cuando se casó con Amenhotep IV, quien solo era un año mayor que él. 5 años después del inicio de su reinado, el faraón comenzó su movimiento religioso y comenzó a llamarse Akenatón. En el 5º año de su reinado, algunas fuentes dicen que el 9º, Akenatón abolió las prácticas religiosas de Egipto, cerró templos y declaró a Atón como único y verdadero dios. Aunque es posible que creara el monoteísmo a partir de una convicción religiosa genuina, es más probable que fuera una maniobra política para recortar el poder y la riqueza de los sacerdotes del dios Amón, cuyo culto era muy popular.
A lo largo de la 18ª dinastía, el culto de Amón había ido aumentando en riqueza y prestigio de manera que, para la época de Akenatón, los sacerdotes de dicho culto tenían casi tanto poder como el faraón. Instaurar el monoteísmo y proscribir la antigua religión habría restaurado todo el poder en el trono, que es exactamente lo que ocurrió. Al dios Atón ahora se lo consideraba no solo un dios poderoso de Egipto, sino el dios de la creación, el dios único y verdadero del universo. La pareja tuvo 6 hijas, Meritatón, Meketatón, Ankesenpatón, Neferneferuatón, Tashirit y Setepenra, pero no tuvo ningún varón. Con su esposa menor que ella, Akenatón tuvo 2 hijos, Tutankamón y posiblemente Semenjare, aunque se discute el linaje de Semenjare. Akenatón se casó con 2 de sus hijas, Meritatón y Ankesenpatón, más adelante conocida como Ankesenamón, la esposa de Tutankamón, y puede que tuviera hijos con ella, aunque esto también se disputa. Sin embargo, lo que está claro es que gracias a las estelas e inscripciones que sobrevivieron a la purga posterior de su reinado, es que la pareja real estaba entregada el uno al otro y siempre estaban juntos o con sus hijas. En cuanto a la apariencia física de Nefertiti, el historiador Peter Heller señala: se puede conjeturar que debía medir alrededor de 1,40 m, la estatura media de la mujer egipcia de la época. Se sabe por sus representaciones que a menudo iba ligera de ropas, como era costumbre en ese clima cálido. De lo contrario, aparecía con la ropa tradicional, una túnica ceñida con una faja con los extremos cayendo por delante. A veces se la representa peinada con una peluca corta. Probablemente tenía la cabeza rapada para mejorar el ajuste de su altísima corona azul. Se sabe que se identificaba con la herejía de su marido y que, según la poesía de Akenatón, él la quería mucho. También se sabe que su belleza era legendaria. Según este escrito, Nefertiti era una mujer menuda que, aunque había tenido 6 hijas, se sabe que siempre fue delgada según las notas de los historiadores, y que era más bella que Cleopatra, que lejos de la belleza que aseguraban tener, sí era más alta que ella. Según se dice, medía 1,52 m, tenía la piel medianamente oscura, posiblemente debido al sol, y que tenía un marcado sobrepeso. Esto, por desgracia, rompe el mito de esa mujer deslumbrante que aseguraban que era y que mitificó la grandiosa Elizabeth Taylor. Como la mayoría de la realeza, Nefertiti tuvo muchos títulos mientras estuvo en el poder, tales como princesa hereditaria, grande de alabanzas, señora de gracia, dama de las 2 tierras, esposa principal del rey, su amada, la gran esposa del rey, dama de todas las mujeres y señora del Alto y Bajo Egipto. Hay 2 teorías predominantes sobre el árbol genealógico de Nefertiti. Algunos historiadores creen que su padre fue Ay, un asesor importante para varios faraones, incluyendo el futuro esposo de Nefertiti. Ay incluso se convirtió en faraón después de la muerte de Tutankamón en el año 1323 a.C. Otros académicos especulan que Nefertiti era una princesa del reino de Mitanni, ubicado en el norte de Siria. Lo que sí sabemos con certeza es que Nefertiti tenía una hermana llamada Mutbendet o Mutnot-Jemet, y aparece en el arte de Amarna que ha sobrevivido hasta nuestros días. Akenatón y Nefertiti gobernaron durante el que probablemente fue el periodo más rico de la historia del Antiguo Egipto, algo que tal vez catalizó la visión de Akenatón. Durante su reinado, la nueva capital de Amarna alcanzó un auge artístico distinto de cualquier otra era en Egipto. El estilo de Amarna se caracterizó por el movimiento y figuras de proporciones más exageradas, con manos y pies alargados. Las representaciones de Akenatón durante ese tiempo le otorgaban atributos claramente femeninos, con caderas anchas y senos prominentes.
fue la consorte favorita o gran esposa real de Akenatón desde el comienzo de su reinado. El arte de Amarna retrata que la pareja tenía una relación fuerte y amorosa. Nefertiti también aparece con una gran variedad de roles, ya sea conduciendo carrozas, en actos ceremoniales con Akenatón o matando a sus enemigos. Pero, tras el 14º año del reinado de Akenatón, hacia el año 1336, se pierde la historia de Nefertiti.